La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática presentó este día al senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín como su candidato a la alcaldía de Mérida. En rueda de prensa, con la presencia de dirigentes nacionales y locales de ese partido, el legislador yucateco hizo un recuento de la presencia del PRD en su carrera política y aseguró que muchas veces ha contado con el apoyo del Sol Azteca, tanto en propuestas e iniciativas, así como en las dos veces que ha sido presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos una larga lucha compartiendo aspiraciones y también compartiendo proyectos. Nunca nos han desanimado las desavenencias ni las cosas en las que no podíamos ponernos de acuerdo. Seguimos insistiendo en las coincidencias y por eso hemos trabajado juntos, ahora en la Cámara de Senadores, por ejemplo, trabajando con la fracción del PRD, hemos logrado importantes avances, modificaciones a las leyes. Pero es la primera vez que una fuerza distinta a la mía, a la que yo pertenezco, me apoya en una candidatura. El también precandidato del PRI a la alcaldía indicó que no está viendo los puntos que representa el PRD, sino que su interés está en las universitarias, las amas de casa, los académicos, que con una ideología de izquierda quieren lo mismo, una ciudad igualitaria, incluyente y para todos. Estoy viendo sobre todo la fuerza que puede tener esta izquierda, que quiere una ciudad igual, la misma ciudad para todos, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Una ciudad donde no cuente en qué colonia naciste, sino que cuente simplemente que eres meridiano y tienes los mismos derechos en cualquier lugar. En el evento estuvieron la secretaria nacional del PRD, Adriana Díaz Contreras, el secretario de Organización Nacional, Camerino Márquez, así como el presidente estatal, Luis Manzanero Villanueva, y la secretaria general estatal, Teresita Borges Pazos. Manzanero Villanueva puntualizó que la decisión de sumarse a la candidatura de Ramírez Marín se tomó ayer domingo en reunión del Consejo Estatal y se aprobó por unanimidad. Noticias Teleplay.